pesca de mar. Pesa como 1 kilo. Gramos. La primera anjoa que pesco en España. Robada, pues. Iba atrás del señuelo y se enganchó. Aquí en la defensa. Playa La Defensa, Valencia. Que tiene uno. Analiza. Analiza. Lo saqué. Vale, pero jala. Grande. No, es un palometón. Un palometón. Madre, madre mía. Madre. Puta madre. Ya es un palometón. ¡Opa! Más para el canal. Palometón como de 2 kilos. ¿Tiene la pesa? Ah. Palometón como de 2 kilos. ¡Hostia! ¡Grande! ¿Estás más contento? Sí, me hace una foto. Sí.
Ah, el primero aquí. Madre mía, una lisa con el señuelo. Mira. Como de 2 kilos. Como de 2 kilos, 1,620. Después dice que la lisa nos van a traer el señuelo. Porque se la ha dejado, si no, no sacaba nada. Creo que lleva 5. Claro, la está robando. Está robada. 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 De la cola. Va de la cola. Va de la cola. Otra más. Robada. Esta sí la robé. Y la otra también. Esta sí la robé. Sácala rápido. Una palometa pequeña. Una palometa como de pequeñita.
precisa. Ya la has visto. Pero viene de la boca. Ah, no. Parecía que venía de la boca, porque el hilo venía de la boca. Como de 2 kilos. Eso es pronto, ¿no? Aquí tenemos al famoso Víctor. Tiene unos grandes. Poco a poco. Parece una mantarraya muerta. Para que es una mantarraya. Poquito a poco, jálala poco a poco. Pero más fácil la voy a sacar. Jalaste mucho. Sí, no sueltes el carrete, pero la jaló. No la dejaste, el agua te la sacó. Y ahí está el muchachito, el del Black Bass, pescando en la arena, mira. Está pescando arena. Se le ha ido. No.
sí. ¡Mega! Acá una mantarraya. ¿Ves cómo estaban saltando? Pero eso no se lo comen los pequeñazos, ¿no? Sí, esa come. Esa le fue atrás al señuelo. Qué bueno. Esa no es de las que tienen veneno, ¿no? Ahí tenemos Víctor. ¿Qué? ¿Quieres que la saque yo? ¿Quieres que la saque yo? No te acerques al mar, aléjate de la orilla. Ya está Víctor con su lisa. Con su lisa y mi caña. Sí, pero bien. Señala ahí a la cámara. Y parece que tiene una lisa ahí. ¿Se ha ido? Ah, después. Tengo uno grande. Toma. Déjame parecer. Me sacaba una anjoba, ¿no? Estamos aquí en el tren que va hacia Gandía. Ya tenemos todo el equipo ahí preparado para estar todo el día de pesca en el espigón de Cullera. Esperemos que tengamos suerte. Ya hemos llegado a Cullera, son las 6:30 de la mañana. Y ahora nos vamos al espigón. Ahorita hemos parado un momentico a desayunar. Del pueblo de Cullera, pueblo de playa, muy bien conservado para los turistas. Y tenemos en el espigón la salida del río Juncar. Allá está el puente sobre el río Juncar. Y de ahí en adelante es coto de pesca. Ya hemos llegado al espigón de Cullera. Hay gente ya pescando aquí tempranito.
Tenemos el espigón del faro. Y este también espigón del faro. Ya tengo dos cañas a profundidad con juguelito cortado por la mitad y una línea de 17,5 kilos de trenzado. Eso no significa que vaya a aguantar 17 kilos al peso, sino que eso es al arrastre. Normalmente uno de 17,5 kilos aguanta entre 9 a 10 kilos. Estamos aquí en Cullera. Tenemos muchos pescadores spinning. Está el compañero pescando a corcho. Tengo uno grande. Toma. Grabación. Sí, graba. Tiene pinta de una raya, ¿eh? ¿Dónde vas? Aquí, aquí, mi hijo. Es que me resbalo. Sí, parece una marca. ¿A que sí? Eso no hay con qué cogerlo. Hay que inventar algo para cogerlo. Sí, sí, es una manta. ¡Fua! Es enorme. Aguanta tú la cámara, que voy a por mi caña del vivo y la sacamos entre los dos hacia arriba. ¡Fua! Toma. Otra manta. ¿A cuál orilla? Hasta allá. Poco a poco la llevamos. Vale, la sacamos aquí en la piedra. Ahí la tenemos. Ya con dos cañas y no la podemos subir. Cuatro kilos. Captura y suelta. Una anjoa, ¿no?
Miguel, saluda a cámara. Que es lo que va a aguantar, eso es al arrastre, para que pueda arrastrar un pez en el agua de 17,5 kilos. Normalmente ese al peso aguanta como unos 9 a 10 kilos. Vamos a ver si tenemos suerte hoy. Aquí tengo una sardina, pedazo de sardina. En esta otra caña tengo un cangrejo. Tenemos algunos pescadores en la playa Canina. Tenemos otro pescando caracol, otro pescando con pan. Todo pescando con un solo coreano y así está todo el mundo aquí. Lo voy a poner con la boca. Saco una de esas grandes. Tengo para comer. Bueno, estamos hoy en el espigón de Pinedo. Vamos a ver qué sacamos hoy. Estoy aquí con el amigo Víctor, muy especialista en la pesca, profesional. Y vamos a estar aquí todo el día. Si sacamos alguna corvina, al corcho y al spinning. Bueno, una mini pesca hoy, un sargo. Algo es algo, el pescador se conforma con lo que sea. Tengo uno grande. Tengo algo. Por fin. Deja la cámara. Ya. Toma, ya. Yo no la quiero, ¿tú la quieres? ¿Quién la quiere? No, no la quiero. No, entonces no la mate. No la matarlo fuera. Agárrala por el hilo grueso. Agárrala por el hilo grueso, no, por el otro. El que está después de la vuelta. Espera. El que está después de la vuelta. Espera un poco. Una mantarraya. Sí, yo no me la llevo. Tengo uno grande. Toma.
sacado una anjoba, ¿no? Estamos aquí en el tren que va hacia Gandía. Ya tenemos todo el equipo ahí preparado para estar todo el día de pesca en el espigón de Cullera. Esperemos que tengamos suerte. Ya hemos llegado a Cullera, son las 6:30 de la mañana. Y ahora nos vamos al espigón. Ahorita hemos parado un momentico a desayunar. Este es el pueblo de Cullera, pueblo de playa, muy bien conservado para los turistas. Y tenemos en el espigón la salida del río Juncar. Allá está el puente sobre el río Juncar. Y de ahí en adelante es coto de pesca. Ya hemos llegado al espigón de Cullera. Hay gente ya pescando aquí tempranito. Tenemos el espigón del Faro. Y este también, espigón del Faro. Ya tengo dos cañas a profundidad con juguelito cortado por la mitad y una línea de 17,5 kilos de trenzado. Eso no significa que vaya a aguantar 17 kilos al peso, sino que eso es al arrastre. Normalmente uno de 17,5 kilos aguanta entre 9 a 10 kilos. Estamos aquí en Cullera. Tenemos muchos pescadores spinning. Está el compañero pescando a corcho. Tengo uno grande. Toma. Grabación. Sí, grapa. Tiene pinta de una raya. ¿Dónde vas tú? Aquí mismo. Ay, que me resbalo. Sí, parece una marca. ¿A que sí? Eso no hay con qué cogerlo. Hay que inventar algo para cogerlo. Sí, sí, es una manta. ¡Buah! Es enorme. Aguanta tú la cámara, que voy a por mi caña del vivo y la sacamos entre los dos hacia arriba. ¡Buah! Toma. Otra manta. Esta
¿Cuál orilla? Hasta allá. Poco a poco la llevamos. Ah, vale, la sacamos aquí en la piedra. No sé. Ahí la tenemos. Ya con dos cañas y no la podemos subir. Cuatro kilos. Captura y suelta. Sacado una anjova, ¿no? Toma acá. Michael, saluda acá. Aquí los exterminadores de Valencia. Montaña Subcastro. A ver si tenemos suerte. Mañana se me fue uno grandísimo, pero no se enganchó. Y ahí está el legendario Víctor, el famoso pescador de Valencia, el único pescando en Valencia. Sí, sí. Espérate, que no sé qué toca. Ahora. No la hagas tú, más acércate. Sube suelta. Sube suelta. Coño, ahora me echamos. Otro más.
Uno grande. Déjale hilo, déjale hilo. No lo... Déjale hilo. Ese sí vale la pena. Déjale hilo, si no te rompe, ¿quieres que te lo saque? Romperme no lo va a romper, tranquilo. ¿Ah? Romperlo no lo va a romper el hilo. Ah, pero... ¡Hostia! 2 kilos. Ese es un palometón, ¿no? Sí. ¿Llevan los alicates ahí? Y ya es el tercero que saca. Son muy pequeños. Ah, bueno, pero está disfrutando de la pesca. Bueno, esto sí. Ah. De eso no me puedo quejar. Dale. Pregúntale al chaval si lleva los alicates ahí. Víctor, la pinza. Ya ha sacado el tercero. Con frío, ya está pasando frío, porque está temblando. Tengo uno. Tanta lucha para una alicia. Tanta lucha para una alicia. Ahí Tony tiene uno. ¿Dónde que no lo veo? Ah. Sí, en la orilla ya. ¿Aquel que está ahí?
¡Madre mía! ¡Oh, papá! ¡Coño! Una anjoa grandísima. Con el gusano. Esta no se va de aquí, ¿eh? No se va. ¡Ay, qué asco! Ay. ¡Felicidades! ¡Es súper grande! ¡Es un dentón! ¿Un qué? ¿Un palometón? No, un dentón, ¿no? ¿Pero qué? ¿Una anjoa? Sí. Ah. ¿No? ¿No? Grandísima, como más de 2 kilos. ¿La pesamos o qué? Sí. Busca la pesa allá en el bolso mío, en un estuche de azul. En vale, voy. Allá. Se me junta la caña. ¿Y tú? Un dentón, una anjoa grande. Cuidado, esa muerde durísimo. Esto sí que es una bestia. ¿2 kilos? 140 gramos. Dame una foto, que salga. Ahí está Tony con su tremendo... Dorada. Ponte Hugo, va, un selfie. Un de tiburón. 2.1 kilos. Grande, una buena pelea se que me tuvo. Está el dedo, metas el dedo. Se te burra. ¿Dónde se da? Allá. ¿Te acuerdas? Ahí, el circulito. Ahí. Arriba, arriba. Está con los niños que están aprendiendo a la pesca. Ah, pero así no vamos saliendo nosotros. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Así. Dame. Vale, va. Luego los sí. 2 kilos, 140. Sí. Sí, que es... Que salga completo. Así. Ajá. No, déjalo. Súbelo un poquito. Ahí está Tony con su dientón de 2 kilos 140 gramos. Esto ya está más seco que la mojada. ¡Y otro más! ¡Otro! ¡Hoy le tengo que dar por culo! ¡Papá! ¡Hombre! ¡Ese sí que es una bestia! ¡Otro más! ¡Papá, mira, esto sí que es una bestia! ¿Quieres probar lo que tira? Coge, llévatelo tú. Con una cámara. ¡Sácalo, sácalo! ¡No, sácalo tú, toma! ¡Tuyo! Luego ya lo evita. Vente un poco más para acá, que no se vaya a poner para las piedras. Como la busca, ¿eh? ¡Otro más! ¡Uño! ¡Birman! ¡Ah! ¿Dónde es?
Mira, ¿quién es ese hilo? Y en el suelo. ¡Qué grande! Está... Deja, deja el hilo. Uy, está allí. ¡Hola! ¡Salte, salte, salte! ¡Salte! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Esto sí que es una bestia! Con el... ¡Hola! ¿Otro igual? ¡Más grande! ¡Más grande, papá! Cuidado con tu cañón. ¡Esto sí que es una bestia! Según Oliver, como dices tú, ¡esto sí que es una bestia! ¿Viste? Con el vivito. Sí. Nunca se... Tira fuerte, ¿eh? El pesador ese yo creo que pesa más. ¡Que no se te vaya! A ver. Ya tenemos... Y el segundo. Otro más. Llevan dos. Otro más. Va, agáchate. Ajá, así, perfecto. Y el mini niñito con su mini palometica. Pero que este es el más grande que ese. Ya va. 2 kilos 170. Es el mejor. El gringo sacó uno. Robada. ¡Dale, dale, monstruo! ¡A ver! Ya veremos qué es. Tirar, tira, no. ¡Yala, yala! ¡Cabrón, que no!
Vamos, ser guapo también, ¿eh? ¡Coño, actividad, coño! Mira, 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 mira. ¡Se ha escapado! No, oh. ¿Qué va? Wow. Otro más. Lisa. Ahí viene, pegó. Ese que es grande. Ahí. ¡Ole, mi roca, enano! ¡Grande! ¡Madre mía! No, 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 déjalo que lo traiga la ola. ¡Wow! ¡Ay, este roca ahí! ¡Cómo trabaja, nano! Una lisa. Una lisota. Madre mía. Qué pelea. Tremenda lisa. Creo que es una lisa. Ha subido. ¿Grande aquí con el otro? Sí. Es palomo, ¿no? Yo creo que era un palomo. Va. Ya lo he visto. ¿Qué mierda es? No sé. Va. No, mira, la ¡ah! ¿Lisa? ¡Ah! ¡Ah! ¿La coba?
Lisa, lisa, lisa. ¡Ah, wow! Casi 2 kilos pesa esa lisa. ¡Wow! ¡Me ha sacado! ¡Me ha sacado más potente que el palomo, bro! ¡Más diversión que el palomo! ¿Eh? ¡Más diversión que el palomete! ¡Mira, mira, mira, mira! Mira como... ¡Mira, más que la cara del palomo, bro! ¡Claro! ¡Mira, mira, mira cómo me pone la caña! ¡Es que esa pesa como 2 kilos! ¿La saqué yo? Esa pesa como 2 kilos. Forma, ¿eh? Esa llega a los 2 kilos. Me ha abierto carrete ya, ya. Ahí. Natura y afloja. Está gorda, ¿eh? Está gordísima. Vamos. No, pero es que parece que vaya uno a enganchar al vivo. ¿Sabes? Agárrala, agárrala, Pablo. Va a enganchar en algo. Mírala. Ahí ya una. ¿Sí? Esa que hace ahí viva. Eso no es normal. Mírala, tío. Viene a robar. Hice esta misma moribunda, chaval. Hice la agarres para el vivo y au. Ya le habrán pegado. ¿No? Bueno, te fijas una lisa, dices, al vivo, ¿sabes? Mira, ir aquí, ir aquí. Claro, así pescando del bombe los vosotros. Somos moniatos. Hombre, cabrón, pero es que no me tiras tú la mierda, tío. Casi. Sí, sí, la enganchaste por el culo, ¿eh? ¡Mierda! Vale. ¡Cómo jala! Mírala, ¿eh? Aquí arde, ¿eh? ¡Oh! ¡Ya va! ¡Acá un palometón allá! ¿Ya lo tienes? ¡Un palometón! ¡200 kilos! ¡Hay muchas! Fíjate, fíjate, agáchame, no sé lo que tengo zoom, bro. Tranquilo. Tranquilo, bro, que se ve como de... ¿Ah? De 20 kilos. Hay 30 kilos, ¿no? Captura y suelta. Siempre, si no, no pescamos la mierda. Vamos, se va. Dale. Ya. A volar. Ah. ¡Wow! ¡Grande! Oh, ¡madre mía! ¡Ahí está, rico! ¡La joda! ¡Madre mía! ¡Pero es como 3 kilos! ¡Esta sí es grande! ¡Mierda! ¡En el agua, viste!
Paco. Joba. Superas a Tony, ¿eh? Esta la pesamos, ¿no? Sí, superas a Tony de sobra. ¿Sí? Yo creo que va a los 2.5 esa, ¿eh? ¿O 3? No. Pues es pequeña, parecía más grande. 1.900. 1.900. Justitos, ¿eh? Un kilo 900. ¿O está mala esa balanza? Yo creo que está mala, porque mi Lucio pesaba más. No, que sí, hay que ir, mira. Vale, pues, ya. Y le falta la cola a la lisa. Se la comió completa. ¿Qué vas a hacer? Pesca de mar.
pesar como un kilo. ...870 gramos. La primera anjoa que pesco en España. Robada, pues. Y atrás el señuelo y se enganchó. Aquí en la defensa. Playa La Defensa, Valencia. Parece que tiene uno. Analiza. Analiza. Lo saco. Vale, pero jala. Grande. No, es un palometón. Un palometón. Madre mía. Puta madre. Pedazo palometón. ¡Opa! Más para el canal. Palometón como de 2 kilos. ¿Tiene la pesa? ¿Ah? Palometón como de 2 kilos. Hostia. Grande. ¿Estás más contento? Sí, me hace una foto. Sí.